Bienvenidos a Los Impensantes, un podcast donde la reflexión vive. Pensando lo que no se piensa. Bueno, buenas tardes de nuevo al podcast de Los Impensantes. Capítulo número 5, número 5. Y bueno, vamos a empezar hoy con algún tema sobre... Supongo que vamos a hablar de la ética, un poco de la moral, un poco sobre algunas mezclas de historias personales por ahí, de la ignorancia, de este tipo de cosas que nos suelen... rondar la vida, ¿no? Más que a uno y a los demás, ¿no? Como un grupo y como un individuo propiamente dicho. Así que bueno, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bueno, ¿cómo andas, Maxwell? Por más que estuvimos tomando un matezuli hace poco. Un matezuli. Sí, hace poco, hace 5 minutos. Uh-huh. Bueno, el tema sí sería una cosa así. A ver, la ética de la ignorancia. ¿Cuál es el tema? Hay una frase de Platón, no sé si de Platón o de Sócrates, que dice que solamente hay un bien, que es el conocimiento, y un mal, que es la ignorancia. Y yo siempre estuve bastante de acuerdo con eso, en realidad, pero ¿sabes lo que estoy notando? Que hay, o sea, esa cosa, viste, que a veces se dice de que el ignorante en algún punto es más feliz. Sí. Y es como que, ¿de dónde viene eso? Porque en algún punto es cierto, o sea, el que conoce más tiene otro tipo de felicidad, pero es como una felicidad más nihilista, más como incrédula. Es como otro tipo de felicidad. Yo noto como en la gente ignorante como que realmente le gusta más las cosas, como que las vive más, o sea, como que... Cuando vos no entendés por qué algo es algo, te fascina más. Entonces, es como un truco de magia, ponele. Cuando viene el mago y claro. Lo hace y vos no tenés ni idea, sí, ¿me entendés? Sí, sí. Pero cuando ya sabés cómo es el truco, vos lo disfrutás de otro lado, pero lo disfrutás menos también. Sí, no, es que pierde la magia, por decirlo de alguna manera. Pierde eso mágico. Claro, ¿no? Eso claro. Que no sabías y... Uy, mirá, sacó un conejo de una galera. Entonces, y viene otro chabón. Vamos a hacer una escena, ¿no? Sí. Está sacando un mago un conejo de la galera. Y vos, ponele que, no sé, vos sos el ignorante y venís y decís... ¿Qué es eso? Es un conejo. Demasiado ignorante, ¿no? Es un conejo y esto es una galera. Y después... Sí. Que saco el conejo. Yo saco el conejo. Sí. Y te muestro que hay un conejo dentro de la galera donde no había nada antes. Y vos como ignorante decís... ¡Uy, no! Resarpado. Ahora sí. Viene la persona, el señor racional, atrás sí. Tuyo y te dice... Bueno, mirá, lo que pasa es que el conejo lo puso antes... en otra galera que tenía abajo de la mesa. Entonces cuando sacó la otra galera... Sacó al conejo y por ende ahora vos pensás que el conejo estaba siempre adentro de la galera cuando bla 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 bla. Entonces sí, ahí sí. Te empieza a decir, y la persona qué dice, no creo que pase eso, no sé, esto es magia, no me cagues. Puedo decir qué sé yo, bueno, sí. No me cagues la magia, ya me cagaste el truco. Y el señor racional te va a decir, no. Te di a entender cómo funcionaba el truco, más o menos, para que vos puedas entender, ¿no? Cómo funciona esto de la magia, que en realidad no es tan mágico. Ahora, ¿cuál de los dos? Digamos, ¿los dos tienen justificación para lo que piensa cada uno? ¿Los dos se sienten felices en sus mundos? ¿El racional es más feliz que el ignorante? ¿El ignorante es más feliz que el racional? ¿Cuál es la cosa ahí entre...? Acá va a ser difícil, porque yo había hecho un gráfico hace 2, 3 años, 4. Ajá. Porque la cosa empezó así. Yo tengo un amigo que se compró
en su momento en la Play 3. Ajá. Y el chabón tenía una felicidad, pero como si se hubiese comprado una casa, más o menos. ¿Me entendés? Y yo decía, bueno, pero... Y el tipo como que se había realizado en su vida por comprarse la Play 3. Y era una estupidez para que sirve para un fin muy estúpido, que todos jugamos a la Play, pero o sea, sí, realmente no sirve por una mierda. Entonces, yo pensaba, digo, qué loco que el chabón sienta tal nivel de felicidad por algo tan pelotudo. Es como, es como que para tener ese nivel de satisfacción, mi mente racional tendría que pasar algo muy zarpado, ¿me entendés? Para estar tan feliz como estaba él. Claro. Y yo esa felicidad la noto en un montón de gente que también tiene cierto grado de ignorancia o de credulidad en estas cosas. Porque cuando... Si yo me compraría la Play, ponerle que tenga muchas ganas de comprarme la Play 3, yo... sé por qué me la estoy comprando y estaría feliz, pero también tendría mis cosas de que sé por qué me la compro, que sé para qué sirve, que sé qué voy a hacer, y en algún punto hay una ilusión, pero también hay una especie de pie en la realidad. Él tenía ese pensamiento mágico de que en algún punto algo iba a mejorar en la vida, ¿me entendés? De que ahora algo iba a ser muchísimo mejor. Y esa cosa sin ningún fundamento en realidad, ¿me entendés? Es toda una especie de creencia. Él seguramente se imaginaba los juegos que iba a jugar, sí, y lo bien que le iba a pasar, y que seguramente lo que se imagine sea mejor de lo que fue. Claro. Como también cuando uno dice, esto me va a doler, es peor la imaginación que tiene, o sea, el miedo que tiene a que algo le duela que después el dolor, ¿viste? Entonces, sí, es muy loco que la mente también, en esos casos, pueda, bajo el desconocimiento, pueda llegar a picos muy altos de alegría y de tristeza. O sea, cuando vos, suponete, voy a tirar un tema medio tabú, la muerte. Uh-huh. Alguien se muere. Si vos ves una persona muy racional, que estaba muy preparada para eso, que ya lo meditó, que ya lo sabe y qué sé yo, es como que en algún punto le duele, pero no tanto. Sí. Pero eso también tiene su contracara. Es como una vacuna, ¿me entendés? Es como que su nivel de felicidad se acotó. De felicidad y de tristeza se acotó mediante el conocimiento. En cambio, El que no lo entiende, el que dice por qué se murió, por qué pasó esto, esa persona sufre, parece como que sufre muchísimo más. Es como que no tiene el remedio, ¿me entendés? Para bancarse ese dolor. No tiene esa vacuna, ¿me entendés? Para bancarse ese dolor. Y le va a doler muchísimo más. Pero también las alegrías, como no está vacunado, las alegrías van a ser mucho más alegres, ¿me entendés? Uh-huh. Porque no tiene esa vacuna, no está... inhibido ante la felicidad extrema. Claro, porque yo siento que hay a veces niveles en las emociones. Y depende cómo actúa la persona y cuánto, digamos, cuánto racionaliza una persona ciertas emociones y cuánto no. Entonces vos tenés una persona que cuando se muere un familiar, por ejemplo, yo calculo que debe pasar en todas las personas, aunque sean no racionales y irracionales también. Pero digamos, si vos sabías que esa persona se mataba fumando cajas de cigarrillo y vos como una persona racional decís, mirá, esta persona en 2 meses se va a morir. Sí. Básicamente le va a agarrar o le va a agarrar un paro cardíaco porque come mal o porque le va a pasar algo en los pulmones, se va a terminar muriendo básicamente. Ahora, una persona no racional diría, no sé por qué se murió, estaba bien. Sí, yo lo veía siempre ahí comiendo re bien, le encanta comer mucho, le encantaba tomar café todos los días, le encantaba tomarse un vinito, le encantaba fumarse así tranquilo, un cigarrillo, dos, tampoco se mataba. Y la verdad es que no sé qué pasó. O sea, ¿sabes cuánto pasa de eso? ¿Sabes cuánta gente le pasa eso? De que siempre terminan en no sé qué pasó. Y después cuando le ves la cotidianidad de su vida, era un desastre. Claro. ¿Y bueno, qué te parece que te pasó? O sea, ¿qué le pasó a la persona? O sea, esto pasa con los demás y pasa con uno también. Cuando uno
prefiere no analizarse o decir, no, yo estoy bien o yo estoy comiendo bien o qué sé yo. Y después cuando piensa, ah, no, pero pará, si yo realmente lo racionalizo, entiendo por qué me pasa. Esto de, no sé, por ejemplo, hacer una dieta. Entonces vos decís, ¿por qué me siento tan mal con el peso que tengo si yo estoy comiendo normal y yo como bien? Bueno, pero, o sea, en un momento te das cuenta que estás bardeando con la comida o que no estás haciendo caso a lo que realmente tenés que hacer para, digamos, para no sentirte como el ojete, básicamente. Entonces, ese sentimiento de esos extremos, esos extremos se logran cuando vos realmente no reflexionaste acerca de las cosas. Para mí es así. Sí, pero a ver, tiremos un caso hipotético también. Okay. De que vos de repente te baja la sabiduría divina, sí. y ahora sabés todo de la vida. Todo. ¿Vos te parece que podrías ponerte feliz o triste por algo? Sabés absolutamente las causas y las consecuencias de todo. Sí. ¿No serías como en algún punto como que la tristeza y la felicidad estarían en su punto más mínimo? Estarían en un segundo, tercer, cuarto plano, yo diría. Claro, porque lo entendés. O sea, no tiene sentido ponerse triste o feliz cuando ya sabes que las cosas van a funcionar así. Claro, ya lo sabés, ya es como si te hubiese pasado infinitas veces. Bueno, mira, hablando de Platón, yo sigo, ¿no?, hablando de Platón en todos los podcasts. Sí, sí, bueno. Me parece que soy fanático del chabón, o sea, qué sé yo, pero bueno. Pero tiene, a mi juicio, tiene tanto material que es valioso para la vida en general, que y siempre relaciono algo. Y en este punto, leí acerca de cuando vos tenés varios planos en tu vida. Entonces, por ejemplo, está el plano que es el material, el cuerpo, todo lo que tiene que ver con lo terrenal. Y es el más mundano, es el que más corrompes, el que te enferma, el que te hace mal, el que siempre van a haber contradicciones. Y después tenés el plano más sensible, como le dice él, ¿no?, que es esto de razonar, de tener una idea, de iluminarte, de pensar que hay cosas más importantes que lo terrenal. Claro, el mundo de las ideas. El mundo de las ideas, que sí. Es lo más hermoso y lo más justo que habría, la verdad absoluta. Ahí también hay también un poco de extremos también, pero a lo que voy es que está bueno entender, digamos, esas diferencias cuando vos racionalizás algo que te está pasando o algo que vos, o cualquier cosa que vos veas. Vos decís, pará, digamos, esto es lo que está pasando, es algo boludo, algo que es algo terrenal y es algo que nada más que va a satisfacer cosas así como banales, o no. Mirá, yo respecto a eso justo estaba pensando acerca de eso porque hay un problema. Y que es verdad esto de Platón. Yo lo entendí recién hace muy poquitito. Que uno vive en alguno de esos dos mundos, normalmente. O sea, se tira más o para el mundo de las ideas o para el mundo terrenal. Y eso crea sesgos muy zarpados. Porque cuando vos vivís en el mundo de las ideas, apartado del mundo real, vivís en una realidad que no es. O sea, porque estás en otro mundo, literalmente. O sea, entendés cómo funcionan las cosas, pero la realidad es como que supera eso. Es como que vos, a ver cómo te puedo decir, vos entendés, no sé, cómo es que una persona es pobre, pero no estás en la realidad de una persona pobre. Sí. ¿Me entendés? Entonces, vos podés crear teorías y podés crear modelos de pensamiento y del mundo y de cómo son las cosas, pero si vos no tenés ese pie terrenal, estás flasheando cualquiera. O sea, eso es lo que pasa también con las ideas socialistas. En alguna medida, de que
buscan mediante la idea, bueno, como Marx, o sea, que hablaba del proletariado, pero el tipo no era un proletario. Entonces estaba idealizando un tipo de persona, un tipo de pensamiento, una causa, y decía que iba a pasar algo, que era inevitable, algo que nunca pasó porque obviamente no estaba en la realidad, claro. No estaba en el día a día del obrero que se tenía que romper el lomo. Decía que un día se iban a revelar. ¿Y por qué no se iban a revelar? Porque la realidad no iba a ser así. Porque la realidad de esa persona no le permitía acceder al mundo de las ideas. La realidad de esa persona era la realidad concreta de la hora. Claro. La realidad de Marx era la realidad del mundo de las ideas. Y nunca se encontraron. Está muy buena esa. Es como una tesis, ¿no? Está, claro. Está bastante interesante eso, ¿eh? La verdad que no, nunca lo había pensado de esa manera, pero tiene sentido. Claro, sí, sí. Tiene bastante sentido, sí. Y el problema está en que la mayoría de la gente está en uno de los dos mundos, como te dije. Sí. Y yo tendí más, hasta hace poco, al mundo de las ideas. Y me di cuenta que eso también es cerrado. Porque uno ve, suponete, yo veía, no sé, de política internacional. Sí. Y decía, bueno, mirá esto del préstamo con el FMI y al final pagás los impuestos y pasa esto y el país y qué sé yo. Y después salgo de mi casa y hay un tipo paseando un perro, el perro cagando en la puerta de otro. Y sale el vecino y empiezan a discutir y vos sabés que están mal los tipos porque por su situación económica y qué sé yo. Pero, ¿me entendés que la realidad es... La realidad es infinitamente más grande. O sea, el mundo terrenal es un mundo inmenso con un millón de problemas. Y vos podés desmenuzar problemitas y decir, bueno, esto es así, esto nunca va a cambiar y qué sé yo. Sí. Y después si te metés en la vida de ese tipo que estaba paseando el perro, no importa un carajo, ¿me entendés? Porque el chabón no hacía nada, estaba paseando el perro y después sí, lo único que sabe es que tiene que pagar impuestos. No le importa ni por qué. Y me entendés, o sea, porque está en la realidad terrenal. Lo que te iba a decir es que quizás habría que tratar de combinar estas dos cosas. No habría que cebarse con una, porque la gente que tiende a estar en el mundo terrenal está todo en el día a día, en el saber quién asumió, en el saber, no sé, los actores de cine, saber quiénes son los políticos, saber todos los sucesos, ponele, que hicieron los políticos, sí. Pero no se plantea ni los por qué, ni crea una visión de mundo, y eso es tan extremista y tan malo como lo otro, como crear una visión de mundo sin ir al mundo real, sin embarrarse y sin ver cómo son las cosas. Claro, claro, bueno, eso justamente lo que derivan a veces es primero en un fanatismo hacia algo, y segundo en gente que justifica, por lo menos en el mundo de las ideas, justifica cualquier suceso terrenal que le parece que conecta bien a cualquier cosa. O sea, no, porque lo que estás pasando en realidad viene desde la época de no sé qué, desde... De la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, entonces sí. Por eso ahora estamos teniendo un problema económico. Y no, o sea, hay veces que las cosas son un poco más simples, no digo simples, para analizar, y otras veces que, bueno, con justa razón y con justificaciones en la historia y buscando, ¿no?, como los porqués del enlace de sucesos, podés llegar a algún tipo de solución, digamos, una especie de justificación histórica que, bueno, vos lo podés leer y decís, bueno, puede que sea así, tiene sentido o no. Ahora, digamos, esos dos polos, justamente estoy agarrando lo que vos me decís, sí. Esto de juntar las dos partes. Cuando vos pensás que una cosa es así y no lo juntás con algo terrenal, con un suceso que pasó, con algo físico que pasó, sí. Se tienden a hacer, por ejemplo, teorías conspiranoicas. Sí. La conspiración, algo que vos estás conspirando con alguien o con algo para un cierto suceso. No es algo que no pasó o es algo
en el aire. Es algo, conspiración es algo que vos agarraste físico, algo que vos estás planeando con alguien, como pasaron las conspiraciones monárquicas para matar a monarcas o entre sí, matar a alguna primera dama o matar a Kennedy o matar a algún presidente, viste, como, no sé, Torrijos y qué sé yo, en, o de Panamá, viste, con unas cuestiones del canal de Panamá, qué sé yo. Y vos decís, ¿es una conspiración eso? ¿O es una consecuencia para una desestabilización política de cierto sector? Sí, es que el problema, que es lo que me di cuenta recién ahora, es que en realidad todo esto importa poco. ¿Por qué? Porque uno se va desde el mundo terrenal al mundo de las ideas. Sí. Y del mundo de las ideas puede volver al mundo terrenal o se puede quedar en el mundo de las ideas eternamente. Sí. Y el problema está en que todas estas teorías salen cuando uno va al mundo de las ideas. Y pueden ser las más acertadas del mundo. O sea, puede ser que yo viva en Rusia hace 800 años y de repente, o sea, sepa todo cómo es la aristocracia en Rusia, o sea, los zares, y sepa cómo es, bueno, los boyardos, ponele. Sepa cómo se maneja todo y por qué pasó y por qué va a pasar tal cosa y me preocupe por eso. Y yo soy un campesino que sabe que en cualquier momento por X cosa van a venir a reclutarlo y le van a llevar al hijo y qué sé yo. Y todo ese conocimiento, por más que yo lo sepa y todo, va a pasar igual, ¿me entendés? Porque ese es el problema del mundo de las ideas. Que el mundo de las ideas se queda en el mundo de las ideas. O sea, el mundo de tangible es en el cual vivimos y a veces nos olvidamos de eso y a veces nos vamos a utopías y a justamente por eso decía la ética de la ignorancia. Porque ¿por qué investigamos eso? ¿Por qué accedemos al mundo de la ciudad? ¿Por qué nos interesa saber si el rey, si ponele X, no sé, tal presidente o tal ministro mandó a matar a tal otro ministro para subir y asumir y poner tal ley y qué sé yo, que nos va a afectar a nosotros? Sí, pero que nosotros no vamos a poder hacer nada, sepamos o no sepamos eso. Entonces, ¿por qué nosotros queremos saber esas cosas? ¿Por qué nos informamos de eso y no seguimos en el mundo ficticio o no encaramos para otros temas más relevantes a nuestra vida? Claro. Que sí van a influir. Bueno, eso es fuerte cuando lo pensás, porque eso, si vos lo razonás un toque, esta idea es, te das cuenta de que por más que te informes, por más que vos pienses fuera, digamos, de lo que hay terrenalmente, de alguna manera, al no accionar o no tener ningún tipo de plan para contrarrestar lo que vos ya sabés, si es que tenés poder alguno en tu vida para hacer eso o en la sociedad, que eso yo no sé si es armado, claro, que no lo tenés, o si realmente no lo tenés, o si realmente lo tenés y te cosificás y te decís, no, yo no puedo hacer nada porque soy una persona X que está pensando cualquier cosa. Ahora, si vos te pones las pilas, por ahí llegás a algo. No te digo que vas a cambiar las cosas y no te digo que vas a cambiar ningún modelo. A lo sumo llegás a hacer, no sé, un partido político y después te corrompés seguramente con eso. Pero digamos, o una ONG. Si el sistema, suponete, yo tengo la idea de que el sistema político, o sea, la democracia y todo, es un partido, es una forma de gobierno armada, adrede para impulsar a ciertas personas, que por más que vos seas un ciudadano que sabe todo de todo, si vos te armás un partido y la hacés genial, qué sé yo, igualmente no vas a llegar, porque el sistema es así, sí. ¿Entendés? Es como si vos vieses una casa y sabés que la casa está ahí, y sabés la gente que hay adentro, y sabés todo de la casa, cómo está armada y todo, pero no te dejan entrar, o sea que... Está bien, por más que hagas lo que hagas huelga en la puerta, qué sé yo, no te van a dejar entrar, ¿me entendés?
Y va a ser muy poca la gente que va a entender que vos sabés todo de esa casa, porque la gente está fuera de la casa. Sí. Entonces vos vas a decir, no, porque adentro está tal ministro y en tal habitación hacen tal cosa. ¿Y me entendés? Y el tipo que pasa por la calle dice, qué sé yo, no sé, o sea, yo no estoy invitado a la fiesta de esto, así que a mí me importa un carajo. O sea, y ahí está el tema, ¿me entendés? Que vos te vas a quedar afuera de la casa diciendo que te dejen entrar, diciendo todas las verdades del mundo, que todas tus verdades o las verdades, pero a nadie le importa, ¿me entendés? Porque nadie las puede constatar. Y los únicos que van a verte hacer todo ese escándalo son los tipos que están en la casa y en la puerta, mirando como un boludo se queda quejando y hablándole a la gente que parece un loco. Porque la gente que lo va a ver de afuera, que dice, che, déjenme entrar, ustedes, hijo de puta, que se robaron mi plata y no sé qué. La gente que pasa por la calle lo va a ver y dice, ¿qué le pasa a este enfermo? ¿Me entendés? Y por más que vos sepas todo y tengas toda la realidad y tengas todos los datos y te hayas informado y todo, no vas a llegar a nadie, porque la gente tiene su realidad. Y la gente, el que salió a pasear un perro y vio esa escena, no es que ahora se le activó la lamparita y va a dejar el perro tirado ahí y va a querer entrar a la casa. No, va a seguir paseando el perro y vos vas a ser un loco más. Claro. Entonces, por más que vos crees un partido, por más que vos hagas lo que hagas, si vos no estás invitado a la fiesta, no vas a entrar a la fiesta. Claro. ¿Entendés? Claro. O sea, sí. Yo estoy relacionando en la cabeza esto con sucesos que a uno le parecen que son revolucionarios en la historia, ¿no? Que uno dice, no, porque se levantaron los trabajadores o se levantó el pueblo, como dicen. Que en realidad no se levantó nadie. O sea, si algo, si se visibilizó ese levantamiento, si hay, no sé, 800 personas, 1000 personas levantándose en un país, ejemplo Chile, ¿a vos te parece que realmente esas personas realmente están haciendo algo para un bien? ¿Para un bien común? O sea, o están ahí y le están dando bolas en el mundo porque están rompiendo todo, básicamente. Porque vos ves una revuelta así, no importa a qué está dirigido, vos te vas a enfocar en que están haciendo mierda todo. Si esas personas son nazis, si esas personas son buena gente o mala gente, o son todos viejos o son todos jóvenes, no importa. Vos lo que, la noticia ahí es que están en Chile haciendo mierda todo y hay una revuelta social por algo que nadie sabe bien qué es. Claro. Después empiezan a modificar el argumento, ¿no? Porque tal cosa pasó. Entonces empiezan a justificar sin ningún tipo de dato ni nada de eso al aire. Entonces uno tiende a pensar, ah, mirá, se están rebelando contra el sistema. No. O sea, claro. Si querés algo más claro, la cara del Che Guevara está en las remeras. ¿Entendés? Está en las remeras. Es trending topic, es mainstream, la cara del Che Guevara, claro. En tatuajes, en remeritas, la estrellita porque soy comunista, porque aguante el Che, porque soy re contra pacifista, y no fue tan pacifista el Che Guevara tampoco, que digamos. No. Fue bastante guerrillero y mató sin muchas justas causas a mucha gente. Entonces, ¿qué es esto? ¿Es una ideología empacadita? Empacada y vendida al mejor postor. Parece como hasta una especie de Black Mirror. De denigración a la misma figura, ¿viste? Bueno, porque sí. Esto, o sea, lo convirtieron en todo lo contrario a lo que fue, básicamente. Claro. Y aún así, sigue habiendo mucha gente que lo sigue apoyando igualmente, pensando que es algo fuerte todavía en el mundo. Ya se pasó a un plano casi chistoso, te diría. Claro. El Che Guevara y la idea comunista y la ideología. Hasta la misma China sabe que no puede ser comunista y tiene que. Y es la más capitalista del mundo ahora, China. Claro. O sea, que tenés muchas pruebas. Cuba se tuvo que abrir también el comercio. Acá no hay fórmulas secretas, ni tampoco hay una fórmula de la perfección de las cosas. Pero. Y tampoco hay ideologías perfectas. ¿Sabes? Para mí lo que pasa es que uno tiene que estudiar capaz el poder, o sea, volviendo al mundo de las ideas. Sí. Si vamos a estudiar el poder, lo tenemos que estudiar desde los dos aspectos. Desde el mundo de las ideas, el poder se compondría en base a
sería mi influencia sobre el otro. Uh-huh. O sea, mi capacidad para hacer que el otro haga lo que yo quiero. Sí. Eso sería el poder en sí. Ahora, si nosotros lo pasamos al mundo terrenal, no es tan simple, ¿me entendés? Porque yo tengo que influir en el otro y tengo muchas maneras de hacerlo. Puedo hacerlo desde una postura de supremacía física, de decir, si no lo haces te cago a trompada. Claro. Puedo hacerlo desde una postura más, más de tratar de convencerlo, más... sí, persuasivo. Más persuasivo, o sea, de tratar de en algún punto engañarlo para que haga lo que yo quiero. Sí. O también puedo negociar. O sea... Yo creo que los negociados están en un estrato más arriba. Claro. En la cuestión de social, ¿no? De sociedad. Es que nadie puede negociar con la masa. Porque claro. La masa que no negocia. Entonces la masa se tiene que influir, o sea, tiene que quedar subyugada al poder del Estado de dos maneras. O nos queda la represión física, que fue lo que... Maduro. Claro, que son todas las ideas socialistas, incluido el nacionalsocialismo. Exactamente. Y después nos queda también la idea democrática, que es influir por medio del adoctrinamiento en algún punto, de hacer que la gente crea en un sistema y en una realidad que no es, que es la que a mí me conviene que sea. Claro. Entonces uno tiene que elegir. Yo creo que en ese sentido uno critica el capitalismo y lo odia y todo, pero lamentablemente, y con todo el pesar, porque... Yo, o sea, hay muchas cosas que odio del sistema. Yo creo que lamentablemente de las dos alternativas es la mejor. Porque acá al menos tenés la posibilidad de que alguien venga y te quiera convencer de lo que sea, pero decirle en la cara, no, la verdad que lo que vos me ofreces es una mierda. Claro. Y yo voy a quedarme afuera. Y bueno, medianamente no comprás. Pero en la otra vas, o sea, viene alguien y te dice, mirá, flaco, comprá porque te cago a palo. Sí. Igualmente el Estado, por más que sea democrático, tiene esta faceta. No es que es todo, ay, no, pase, no. O sea, porque el Estado te cobra impuestos y si no lo pagás, o sea... Es más pasivo, es como un pasivo agresivo, digamos, ¿no? Claro, o sea, en definitiva todo poder se ejecuta de esa manera. Es claro. Porque en las cosas donde yo no te puedo convencer, te voy a agredir para que vos lo hagas. Porque ahí está el problema del ser humano. Siempre fue una lucha de poderes contra la naturaleza y contra la naturaleza también del mismo ser humano. Claro. O sea, de cómo someter a los otros seres humanos a mi voluntad. Bueno, nosotros, pues, no para menos estamos sometiendo a toda la naturaleza, básicamente. No por ser hippie o por ser esto del veganismo, no. O sea, es algo... real, ¿no? Nosotros llegamos a este mundo, evolucionamos en este mundo y empezamos a tergiversar todo. Sí. A desestabilizar toda la mierda. Nosotros también tendríamos en teoría que ser comida, ¿no? Para otros animales, pero no a través de estos mecanismos que tiene solamente el ser humano, que es manipulación, corrupción, dar vueltas las cosas, y influir, la comunicación. Digamos, fuimos aptos de agarrar toda la naturaleza y nos por el quinto forro del orto y decir, ¿sabes qué? A mí, yo voy a comer todo lo que se me encante el orto y ustedes no van a poder hacer nada, hablando a la naturaleza y a otros humanos también. O sea, y digamos, tenemos una gran influencia sobre todo lo que tocamos, queramos o no, y lo infectamos. De alguna manera, como ser humano, ¿no? Buscando la verdad o buscando lo mejor del mundo o diciendo, no, esto es lo que debería ser y esto es lo que no debería ser. Entonces vamos a poner, vamos a sacar árboles del Amazonas, por decirlo, un ejemplo. Y después, porque nos vimos que los árboles servían para algo y no nos dimos cuenta, vamos a plantar árboles ahora en el Amazonas porque por algo que nosotros mismos hicimos. O sea, estamos tratando de solucionar nuestras propias cagadas, justificándolas, diciéndolo que lo vamos a hacer por un bien común, cuando nosotros ya de por sí estamos desestabilizando todo. Eso no se puede parar.
Porque nuestra naturaleza está, queramos o no, engarcar todo, encagar todo. Por más que vos digas, bueno, vamos a hacer una sociedad feliz, podemos ser todos re felices entre nosotros, sin peleas, sin guerras. Está bien, pero quieras o no, vas a afectar en algo. Digamos, y no lo vas a poder controlar. Y porque sos así, y no vas a poder controlar tus impulsos y tus ganas de ser violento con ciertas situaciones y la injusticia y la justicia. Y todo está dentro de este mundo vasto y gigante. Y digamos, es más grande que nosotros todo esto. Ese es el tema. No podemos controlar algo que es más que nosotros. Nos va a superar siempre, a cada momento. Es que bueno, ahí está el tema. O sea, por eso, uno hay veces que tiene esta postura de decir que todo es una cagada, que hay gente que te controla, que hay gente que te condiciona y todo, y como que a uno le agarra esa cosa de decir, hijos de puta, me están influenciando y me están queriendo meter mierda en la cabeza y claro, meterme tal cosa. Pero si uno se sale de eso y decís, bueno, ¿cuál es la solución a salirse de ese sistema? El anarquismo, ¿me entendés? O sea, decir, bueno, que ahora ya no existe más ese sistema, no existe más un Estado, o sea, un poder mundial que controle todo. ¿Okay? Sí. O que intente ordenar las cosas. Porque, por ejemplo, vamos a decir algo. Antes, las guerras servían como control poblacional también. Uh-huh. Cuando los campesinos o las masas de gente tenían demasiado, o sea, crecían demasiado como para ser controlables, y había demasiada gente que se podía salir del sistema y que podía poner en riesgo el sistema, sí, esa masa era enviada a las guerras también, o de alguna manera era reducida o era obligada a migrar de ese lugar e irse a otro. Entonces hubo muchos mecanismos para despoblacionar, si existe esa palabra. Sí, sí, sí. Despoblar. Despoblar, sí. Ahí sí. Está. Uh-huh. Hoy en día, esos mecanismos son vistos mal. Porque hoy en día no vemos a la violencia con los ojos que se veían antes. Sí, y no tanto. No tanto antes. No, claro. Eso es lo más loco. Igual lo seguimos viendo con buenos ojos, porque depende, es como dicen en los Simpsons, hay la violencia y la violencia. O sea, sí. Es como que la violencia en Chile es que bien, rompan todo, hagan todo mierda, y la violencia de un policía pegándole a una vieja es hijo de puta, ¿qué sé yo? ¿Me entendés? Es como que depende la violencia de quién a quién, es como que está bien o está mal. Sí. No estamos en contra de la violencia, estamos en contra de la violencia que está contra nosotros. Es una violencia selectiva. Claro, claro. Pero bueno, esa violencia selectiva antes no era tal. Igual yo no sé si antes no era tal, porque yo no sé, no viajé en el tiempo para comprobarlo. Pero no, está bien, bueno. O sea, yo calculo que es, digamos, era como más justificado el pelear por alguna idea tuya o la idea que vos pensabas que estaba bien. Claro, es que la realidad era más dura también, o sea, sin irnos mucho más lejos, claro. O sea, mi abuelo le pegaba a mi viejo, y todos los abuelos, o sea, más o menos en ese tiempo todos se pegaban, o sea, en la familia, se sacaban el cinturón, sí, y se pegaban. Sí, y eso no está tan lejos de nuestra generación tampoco. Por eso. Yo me acuerdo cuando era chico que me daban con la chancleta o a veces si me portaba muy mal me la daban. Pero se fue modificando eso. Y en definitiva vos decís, ok, pero eso hace una sociedad mejor. ¿Es una sociedad mejor realmente? Porque yo lo veo como que es una sociedad también más débil. Sí. Es una sociedad de debiluchos ahora, la sociedad del tibio, digamos. Claro, ¿me entendés? O del tipo que está, o la mina que está criticando y quejándose y qué sé yo, y que se hace la fuerte, pero por dentro después se pone mal y sube una foto en Instagram del culo para que le pongan like, ¿me entendés? Son esas boludeces. Y está ahí. Y realmente nosotros en ese sentido lo que tenemos que pensar es que la violencia en sí el ser humano la tiene incorporada. Uh-huh. O sea, la violencia va a estar siempre con nosotros. Claro. Y no podemos desconocerla y satanizarla
Porque, y decir que no existe. Y decir que no existe o que es mala per se. Claro. O que eso es un sentimiento de mierda y después... Después nos surge, o sea, porque la misma gente de izquierda dice, ay, la violencia policial, qué sé yo. Y después van y ven a los tipos encapuchados rompiendo todo, pegándole a los policías y lo celebran. Entonces, ¿estás en contra de la violencia o no estás en contra de la violencia? Entonces, hay que salirse un poco de esa dicotomía y entender también, volviendo al tema este, porque ya me fui, sí. De que hoy en día, como yo dije... Hay dos formas de hacerlo, de hacer el poder, o sea, de hacer mi voluntad. O la forma represiva, o la forma que te obligo, que en ese momento eran las guerras, en ese momento era, bueno, vas o te mato. Sí. Y hoy en día, a pesar de que siga viendo guerras, no, los países civilizados no tienen guerras tan directas como existieron antes. Son guerras más indirectas, más lejanas. Y la manera de control poblacional la hace por medio del aborto. O sea, es una manera de control poblacional. Entonces, si yo había visto el índice, antes de saber todo lo del aborto, hace 1000 años, sí. De cómo creció la población en unos pocos años, por la paz, por la falta de guerra. Claro. Ese es un problema real porque... La población, nosotros tenemos que tener en cuenta que crece exponencialmente. Sí. Entonces, si eso no lo parás, se hace el sistema cada vez más difícil de mantener. Sí. Entonces, en algún punto, yo estoy en contra del aborto y me parece una brutalidad, pero es como que estoy en contra también de que hagan una granja de pollos y los tengan hechos mierda y maltratados y todo, pero igual terminás comiendo pollo y terminás diciendo que igualmente, aunque sea una mierda, aunque el sistema sea una mierda, es necesario porque... Estás justificando la violencia de nuevo. Porque claro... La violencia selectiva. Porque no podés salirte, porque hoy en día el aborto es este tipo de poder, es el poder de influencia. Ya no es más el poder represivo, es el poder de influencia. Sí. Yo te influencio para que vos abortes. Y te doy medianamente la necesidad y le lavo la cabeza a todo el mundo para que lo haga, ojo. Pero el que se sale y el que tiene otra idea medianamente lo puede hacer, al menos por ahora. Yo creo que todo tiende, o sea, toda libertad no es gratuita. No. Y que si hacen esto de influenciarte para que vos hagas algo es porque de alguna manera no pueden hacerlo de la otra manera. Claro. Y que todo tiende a que yo te pueda obligar a vos. O sea, que yo negocio con vos porque no tengo un arma para apuntarte en la cabeza. Claro. Podemos hacer futurología con esto, si querés, de pensar cómo va a terminar esto. Si todo se da como se debería hacer, digamos, ¿no? Ponemos que en un futuro haya menos gente. Menos gente es igual, más fácil control poblacional, sí. A partir del Estado, qué sé yo. Y yo creo que en ese mundo mucha gente va a volver. La misma gente que dijo que va a estar bien una cosa va a volver y va a decir, no, estuvimos mal. Teníamos que haber hecho lo contrario. Tenemos que tener más hijos. Hijos con todos, hijos por donde sea, hijos de cualquier manera, hijos naturales, hijos no naturales, hijos de otras personas, hijos de cualquier persona. Y va a tender a equilibrarse de nuevo para arriba para después bajar, porque ahí está el control de influencia. Cuando vos haces el efecto, es lo que yo digo, el efecto Argentina, vos siempre vas a caer. Siempre vas a subir, vas a caer, vas a tener picos, vas a caer, vas a subir, pero siempre te vas a mantener en la misma constancia para que sea mucho más fácil, tener una especie de visión de lo que va a pasar siempre, porque es tan constante y tan parecido a lo que pasó hace unos años y se va a volver a repetir constantemente porque ese es el sistema del cual no podés salir. Un sistema donde si la misma gente que te dijeron que estaba algo mal, mañana te van a decir que estaba bien y pasado te van a decir que está mal de nuevo. Porque esa es la manera de control. Lavarte la cabeza con cosas que son temporales, porque ellos saben que son temporales. La gente, y ellos, no te estoy diciendo una conspiración. Estoy hablando de la misma gente que gobierna y las mismas personas que somos gobernados por esa gente. Las
generaciones van pasando, pero esta idea de que hay una evolución ficticia de las cosas y la realidad te va a pegar una trompada en la cabeza cada vez y vos no lo vas a poder controlar, entonces tenés que darte cuenta que todo está tenido por un palo y una zanahoria y vos yendo hacia ese lado constantemente y la zanahoria va a cambiar de color y la zanahoria va a ser más grande, más chica, pero vos tenés la certeza de que siempre va a ser la misma zanahoria. Claro. Eso no lo vas a saber porque te vas a estar pensando en el color de la zanahoria y no en lo que realmente está pasando. Claro, pero cada vez te vas metiendo más en un camino embarrado, empantanado, porque... Claro. A ver, lo que la gente tiende a pensar sobre la Argentina, que para mí es uno de estos conocimientos comprados, esas cosas que dice la gente como que son así y nunca las analiza. Sí. Que todo el mundo te dice lo mismo. No, bueno, esto en la Argentina pasó mil veces, es cíclico, después crece de nuevo. Pero nadie hace el cálculo de cuánto decreció y cuánto vuelve a crecer. Porque para mí no es que sube, o sea, pisa fondo y después rebota y sube igual que antes. No, no, en la Argentina no. El rebote es un nivel abajo. Claro, por o sea, año. Sí. Claro, rebota a la mitad de lo que estaba antes. Sí, como sí, cualquier sí. Rebote, o sea... Cae, pap, rebota hasta la mitad. Cae, pap, rebota hasta la mitad. Y cada vez estás más abajo y cada vez las crisis son igual de... O sea, son igual de que te hacen mierda. Pero cuando estás bien, estás menos bien. Entonces, la gente va se va acostumbrando también a que... Ah, bueno, no, pero después vuelve. Después vuelve, no. Porque cuando volvió la vez pasada, era mejor que esta vez. Sí. ¿Y me entendés? Y ahora, cuando te caigas esta vez, cuando mejores, vas a estar peor que ahora. O sea que... Ese es el... Bueno, y algo que tenemos que tener muy en cuenta en este efecto, hay que tener en cuenta justamente los datos, algo que mucha gente no quiere ver. Vos no podés sentir que estuviste peor que el año pasado. O sea, vos lo ves en los números. ¿Cuánto ganaste? ¿Cuánto se fue el dólar? ¿Cómo es el nivel de vida tuyo? ¿Cuánto pudiste pagar ahora? ¿Cuánto no pudiste pagar ahora que antes sí? ¿Qué nivel estaban los servicios en Argentina antes y ahora decayeron? O el Estado, cuántos impuestos estamos pagando y antes pagamos menos. O sea, eso lo podés saber solamente si mirás un gráfico y si ves con reales datos que no es una sensación, que son reales problemas que tenemos y que vamos decayendo a cada año, por más que la gente se sienta que está mejor o peor. Eso es totalmente irrelevante. Claro. Que te sientas vos peor o mejor no tiene nada que ver con que estemos mejor o peor. Y sí, ese es el problema. Y con eso se juega también. Con eso se juega el control de las cosas. Sí, además, bueno, los datos también son parte de la creación de la realidad. También. O sea que, en realidad, para mí, llegado a un punto, voy a contar algo que pasó hace muy poquito. Hace esta semana pasó. Reflexiones. Que estábamos tres personas. Uno que era kirchnerista, uno que era macrista y yo que soy nihilista de todo ya. O sea, ya no creo ni que... Ya creo que el sistema es una cosa que da igual. Sea lo que sea, el juego está en irse intercambiando A con B, B con A, claro. Así. Y de paso se van robando todo y rompiendo la Argentina. Que todo tiende a la destrucción, digamos. Claro, y que no tiene ni caso discutir si es A o es B. Porque A y B son parte del mismo abecedario, ¿me entendés? O sea, sí. Entonces... Estaba el que era acá hablando de un tema específico y diciendo que estuvo bien y respaldándolo en su visión y las cosas que él se informó. Sí. El que era macrista decía que no, que lo que había pasado en ese caso era otra cosa, respaldándolo con su información y contradiciendo la información del otro. Sí. Lo que veía yo era que los dos estaban teniendo información, uno... que estaba la información tirada para el lado acá y el otro que estaba tirado para el lado macrista y que era todo mentira también. Pero yo digo, mirá lo cínico de todo esto, porque sí. El que era acá le pareció una boludez que yo crea que lo que él estaba leyendo era mentira y le parecía una boludez lo que yo pensaba y una boludez lo que pensaba el macrista. El macrista le parecía una boludez lo que pensaba yo y lo que pensaba el CAI. A mí me parecía una boludez lo que pensaban los dos también. Claro. Entonces digo, los tres estábamos informados, los tres sabíamos de la misma noticia, los tres teníamos una visión del mundo
totalmente distinta. Mm. Y ninguno de los tres iba a llegar nunca a nada. Los tres estábamos bien informados del tema. Pero como no lo sabemos, mm, y como nuestra visión es tan, tan distinta, podemos respaldar cosas que son opuestas. Totalmente opuestas. ¿Me entendés? Sobre el mismo hecho. Entonces, documentarse excesivamente sobre un hecho no cambia nada. Y además, lo peor es que salimos de ahí y no cambió nada. No cambió nada ni en la visión de nadie, no cambió nada en lo que nadie sabía, no cambió nada. No hubo ningún tipo de aprendizaje para eso. No hubo ni aprendizaje, ni hubo. Ni siquiera te digo que ni un cambio en la realidad, obviamente. No es que ahora que sé esto voy a hacer. No, nada, ¿me entendés? Sí. O sea, primero que no aprendiste nada, pero si hubiésemos aprendido algo, lo más probable es que no hubiésemos podido aprender de hacer nada. Ponele que el macrista le hubiese dicho al K y el K hubiese recapacitado y hubiese dicho, no, en eso tenés razón. Seguramente no hubiese cambiado nada, hubiese quedado ahí y hubiese sido un hecho donde él tuvo razón y fin. O sea, horas de debate, horas de información, un mundo entero, ¿me entendés? De pensar que las cosas funcionan de una manera que en la realidad, volviendo, que forma parte del mundo de las ideas y que en la realidad no sirve para nada, ¿me entendés? No sirve para nada porque nosotros no tenemos, no sabemos quién de nosotros tiene razón y nadie lo va a saber jamás, ¿me entendés? Nadie lo va a saber jamás. Estamos condenados a un océano de incertidumbre y flotando hacia la nada. Claro, exacto. Hoy es un podcast bastante positivo, parece. Así que, bueno, moralejas finales del podcast de hoy. Por más que, digamos, vos seas una persona racional o seas una persona ignorante, igual una persona ignorante jamás se va a decir ignorante, aunque sea lo más racional del mundo. Claro. Yo, como persona racional, tampoco me voy a considerar ignorante, aunque yo sé que soy ignorante en muchos temas. Y todos lo somos. Pero en las bases, uno a veces rechaza el hecho de que uno no sabe, ¿no? Por una cuestión de, no sé, de ego o lo que sea. En realidad, vamos a siempre nunca saber nada de todo. Siempre vamos a estar en constante cambio y viendo a ver si en realidad era así o no, y que el año pasado pensaba una cosa y este otra, y si realmente tenemos una pauta de evolución en nuestra cabeza, ¿no? Mucha gente pasa su vida pensando una sola cosa y haciendo una sola cosa y va a quedar ahí y se va a morir ahí. Claro. No quisiera que sea mi caso y por eso yo siempre me tiro a repensar las cosas que uno piensa que son claras en uno, que uno las tenía clarísimas y después se da cuenta que no son tan claras, están un poco opacas, ¿viste? Son medias grises, ¿viste? No hay blanco y negro después. Yo en un momento de mi vida pensé que habían cosas que eran blanco y negro. Y después tendí a darme cuenta con los golpes de la realidad, justamente de la realidad y no del idealismo, que tenés que pasar con tantos grises en tu vida que si no te adecuas a eso, te volvés loco, básicamente. Claro. Entonces, bueno, para una enseñanza es esa. Vean los grises. Sí. Vean los grises. Y bueno, exactamente lo mismo que dijiste vos. Para mí todo pasa, o sea, como un aprendizaje final, por entender que el mundo de las ideas está buenísimo y está buenísimo entrar en el mundo de las ideas, porque si no, uno no sabe dónde mierda está parado realmente. Uno no puede vivir en un tupper y pensar que esa es la realidad. Pero tampoco hay que hacerse de problema por el mundo de las ideas, porque el mundo de las ideas es un mundo intangible y no es el mundo en que vivimos, no es el mundo en que habitamos, no es el mundo que podemos acceder tampoco. Sí. Y que bueno, hay que tener el mundo de las ideas presente para lo que es, pero hay que ser conscientes que el mundo físico es el nuestro y es el que vamos a habitar y es el que tenemos que cambiar y es en el único que vamos a vivir. Así que hacer lo mejor posible y no comprometer nuestro bienestar en el mundo físico por el mundo de las ideas. Bueno, y con eso concluye el capítulo de hoy. Gracias por escuchar de nuevo a estos impensantes. Y bueno, recuerden que todas las semanas vamos a estar subiendo siempre material para
Esperemos que el deleite de los oyentes, ¿no? Esperemos. Sí, sí, sí. Así que, bueno, como siempre, buenas tardes. Buenos días. Y buenas noches. Hoy lo cambiamos un poco. Sí, sí, sí. Y recuerden que hay temas que realmente hay que pensar dos veces.